Comparezco junto a la directora general de Salud Pública, la doctora Hernandadas, para informar sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, señalar que la planificación que hemos diseñado está sujeta a la llegada de las vacunas, tanto en la fecha como en la cantidad, nos ha trasladado el Ministerio de Sanidad en la reciente comisión interterritorial que acabamos de terminar hace pocos minutos. A día de hoy no tenemos ninguna dosis, pero nos han informado que está previsto que las vacunas lleguen a España este sábado 26 de diciembre y el domingo se transportarán a todas las comunidades autónomas y ese mismo día, el domingo 27, se iniciará la vacunación en Madrid. Por tanto, la Comunidad de Madrid empezará a vacunar contra la COVID-19 este próximo domingo 27 de diciembre, con las primeras 1.200 dosis que recibirá nuestra región ese mismo día. A estas se sumarán, según nos ha comunicado el Ministerio de Sanidad, las 48.750 dosis que Madrid recibirá a partir de este lunes, todos los lunes de forma periódica. Es decir, cada semana la Comunidad de Madrid recibirá 50 bandejas de vacunas de Pfizer, cada una de ellas con 975 dosis en cada bandeja, lo que hace un número semanal de 48.750 dosis.